Miguel Ángel Carrillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en la Plaza de Aníbal Pinto en estos momentos, porque temprano en la mañana, eso de las 9:30 horas, se realizó un comité policial de emergencia extraordinario, entendiendo el anuncio que realizaba en horas de la tarde el presidente Gabriel Boric, sindicando y dando tarea a los jefes de defensa nacional de las regiones del Biobío, Ñuble y la Araucanía, porque se decretaba toque de queda para estas regiones. No por completo, Miguel Ángel, eso es importante señalarlo, son solo algunas comunas que tendrán toque de queda. En la región de la Araucanía son 12 las comunas, 10 de la provincia de Malleco, en donde está prácticamente toda esa provincia con toque de queda, salvo la comuna de Lonquimay, y dos comunas de la provincia de Cautín, que son Lautaro y Galvarino. ¿Cuándo comienza a regir esta medida? ¿Qué es lo que tienen que tener en consideración las personas? Es el jefe para la Defensa Nacional en la Araucanía, el general Rubén Castillo, quien nos explica y aclara esta situación. Escuchemos. El horario es a partir de las 00:01 horas del día viernes y hasta las 00:05 horas de la mañana. Todos los días será el mismo horario. Y en el decreto se establecen distintas restricciones con respecto a la movilidad y también las excepciones, principalmente en salud, emergencia, organismos públicos, transporte y otros, en donde se incluye diversos actores de la región. Ahí explicaba que comienza a las 0 horas de este viernes, es decir, hoy en la noche, y se va a extender hasta las 5 de la mañana. ¿Hasta cuándo, Miguel Ángel, es la consulta? Hasta que las autoridades lo estimen pertinente. No hay de momento una fecha límite, sino que va a depender de condiciones meteorológicas, de la situación que se viva en las distintas comunas que están en este toque de queda y también del nivel de daño y emergencia que se tenga en ese momento. Ahí se va a ir determinando las comunas que se mantienen con esta restricción de toque de queda, entonces entre las 0 horas y las 5 de la mañana, todos los días será esta medida que fue anunciada en horas de la mañana para 10 comunas de la provincia de Malleco y 2 de la provincia de Cautín. Hace 48 horas el delegado presidencial señalaba que era complejo tener un toque de queda, Miguel Ángel, lo pudimos ver y analizar en un despacho hace exactamente 2 días. Y le consultamos qué cambia en estas 48 horas para tomar esta nueva determinación desde el Ejecutivo hacia hacia los jefes de la Defensa Nacional. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial José Montalva. La determinación de una buena medida tiene que ver con su oportunidad y se consideró oportuno que en este momento, dado la situación que se está viviendo no solamente en la provincia de Cautín, en la provincia de Malleco, sino también en algunas comunas de la provincia de Cautín, se vio necesario hacer y dar esta tranquilidad a la población con esta medida de toque de queda. Es por eso que nosotros siempre lo dijimos, que había que evaluar momento a momento, día a día, las circunstancias en las cuales se está llevando a cabo esta emergencia, y en este momento se determinó que era importante tomar esta medida y así la ha tomado el jefe de Defensa Nacional, delegado por nuestro presidente de la República. Aclarando un punto que obviamente llamaba la atención, porque, como lo decía anteriormente, pasaron solo 48 horas entre ese anuncio que señalaba no iban a haber toques de queda hasta el que se realiza el día de ayer y se confirma durante esta mañana para la región
de la Araucanía. Esta medida tiene un fin de seguridad. Hay mucha gente que no quiere abandonar sus hogares en medio de la emergencia y los llamados por intermedio del sistema de mensajería SAE no han querido abandonar sus viviendas por miedo a sufrir algún tipo de robo. Tiene esa arista y también tiene otro punto que ver con el trabajo que se está haciendo en catastro de las personas afectadas durante la emergencia. El ministro de Enlace del gobierno acá en la región de la Araucanía, Giorgio Jackson, nos explica un poco más acerca de ese asunto. Hoy día estamos hablando que en un contexto de los incendios con múltiples focos, el presidente Boric ha dicho que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder, por un lado, entregar las facilidades a brigadistas, a bomberos, a quienes están combatiendo el fuego, y por otro lado, la seguridad a las familias de que no las vamos a dejar solas. Y es por eso que se están aplicando todas las medidas, las facultades que tiene nuestro ordenamiento jurídico al servicio de estos objetivos. Por supuesto que en paralelo se está trabajando durante el día en todos los aspectos de recolección de información respecto a las personas damnificadas, a las personas afectadas, a las familias, a quienes tienen emprendimiento, para poder llegar oportunamente con las medidas que estaban anunciando hace minutos desde el Palacio de la Moneda para hacer frente también a la catástrofe social y humanitaria que viene posterior a que termina un incendio. Medidas, Miguel Ángel, que deberían empezar a concretarse desde el próximo lunes. Recordemos que es la fecha planteada para iniciar los pagos de este bono de hasta 1,5 millones, dependiendo del daño que sufrió cada familia en medio de esta catástrofe que se ha visto producto de los incendios forestales. Yo le leo la mente y sé que me va a hacer una consulta, Miguel Ángel, y se la voy a responder inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué arriesga la gente que no cumpla con este toque de queda? Arriesgan multas entre 1 y 4 UTMs, y es el fiscal regional Roberto Garrido quien nos da más detalles acerca de lo que implica este toque de queda. Primero señalar que las disposiciones del jefe de la Defensa Nacional en cuanto a la restricción de la circulación puede generar eventualmente una infracción al Código Penal, lo que constituye una falta, que está sancionado con multas que van desde 1 a 4 unidades tributarias mensuales, y eventualmente las personas entonces que infringen esta disposición podrían enfrentar una sanción de esta naturaleza. Para eso corresponde que Carabineros formule la denuncia respecto de la infracción y nosotros seguiremos entonces el procedimiento legal correspondiente. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía Nacional está analizando también cuáles serían las implicancias relativas a la infracción al toque de queda y va a fijar una política de persecución para todas las regiones que están afectadas por esta medida. Una política de persecución espera plantear la Fiscalía para las regiones que están en medio de este toque de queda, lo cual va a ser anunciado en las próximas horas. Misma situación con respecto a las excepciones que hay para poder transitar, entendiendo que hay algunas comunas que están con toque de queda y otras que no, por ejemplo, en situaciones de viaje, donde va a ser necesario obtener un salvoconducto. También se está trabajando en habilitar la comisaría virtual para poder optar a estos salvoconductos, Miguel Ángel, en lo que podríamos señalar el retorno de los toques de queda desde ya la pandemia, cuando estuvimos con cuarentena y con estas restricciones, vuelven ahora, son 5 horas que van a tener todos los días los habitantes de 12 comunas de nuestra región, de la región de la Araucanía, que van a poder optar a esos permisos, Miguel Ángel, ya sea por medio de la comisaría virtual, como te señalaba, o por intermedio de las comisarías. Lo importante es, y hay que hacer un llamado a la gente, hoy día había en la mañana filas en algunas comisarías buscando un salvoconducto, incluso antes de saber cuáles eran las comunas que estaban en medio de esta restricción, es a tener calma y hacer un buen uso de los salvoconductos, entendiendo que van a haber fiscalizaciones en todo el territorio y también un refuerzo
de personal militar, principalmente en la provincia de Malleco, Miguel Ángel. Para ir cerrando, es importante señalar que las comunas que están en este toque de queda son Angol, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria, Lautaro y Galvarinos, las 12 comunas en la región de la Araucanía. Es decir, todas las comunas de Malleco, a excepción de Lonquimay, y en Cautín, solo las comunas de Lautaro y Galvarino. Mi pregunta es, si es que yo voy a viajar a Santiago, por ejemplo, y tengo que pasar por toda la provincia de Malleco, ¿se tiene que pedir salvoconducto o basta que esté autorizado el bus que sale desde la ciudad? Mira, eso es lo que va a salir en el instructivo que tiene que hacer la Jefatura de la Defensa Nacional en la Araucanía. Eso va a salir en las próximas horas, pero las personas que viajen, lo más seguro es que tengan que sacar un salvoconducto, entendiendo las excepciones que van a haber para poder realizar los movimientos en horario de toque de queda. Sí, claro. Perfecto. Muy bien, a estar atentos entonces, con calma, porque durante el día ya se va a conocer las distintas instrucciones que entrega el jefe de la Defensa Nacional, que está facultado naturalmente para llevar adelante este toque de queda que a contar de las 0 horas de hoy jueves, es decir, la 01 de este viernes y hasta las 5 de la mañana, comienza a regir en las regiones ya establecidas. Vamos a ver, Carlos, qué ocurre, cómo se va desplazando esto. Oiga, ¿cómo está el centro de Temuco? Entiendo que había bastante expectación por la apertura de el Paseo Bulne. ¿Cómo se llama? ¿Paseo Bulne o no? Sí, el Paseo Bulne, sí. Fue presentado el Paseo Bulne. ¿Y por qué se ríe? No por nada, ahí le estaban abrazando a Gustavo. Ando ¿Ah, sí? con él. Se equivocó de lado el caballero. Sí. Oye, tenemos harto que hablar del Paseo Bulne, así que si usted me da tiempo, yo voy, perfecto, preparo todo el material porque estuvimos en la inauguración. Estuvo movida Miguel Ángel. Maravilloso. Movida como antaño. Muy como bien. Antaño. Ya nos estaban preguntando. Ya lo estaban preguntando acá, yo les dije sí, vamos a estar ahí, pero esto es solamente un bocadillo de lo que vamos a tener luego con Carlos Hernández en materia de la puesta del estreno o reestreno, porque para quienes tenemos algunos años más, esto ya había sido parte del centro de Temuco. Vamos a ver qué ocurre con esta iniciativa que el alcalde ha llevado como parte de su plan, que dijo, la idea es llegar a los 150 años de aquí, a los 150 años, quiere que Temuco tenga una nueva cara. ¿Estamos en contacto, Carlos? Estamos en contacto, Miguel Ángel. Nos vemos en cualquier momento.